Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo otra vez desde la Facultad de Ciencias de la UNAM. Seguimos en nuestra semana de sistemas de Lindenmeyer y vamos a trabajar con Python. Vamos a jugar con Python y vamos a... dibujar con sistemas L un igual un triángulo de Sierpinski, pero usando Python. ¿Cómo vamos a usar Python para jugar con sistemas L, con sistemas de Lindenmeyer? Vamos a lo que vamos a hacer es utilizar una biblioteca que se llama Turtle, que es una especie de chipote, ¿no? De Logo, ¿no? Logo es un sistema, un lenguaje de programación que se basaba en esta idea de los lenguajes formales de Lindenmeyer, y que lo que hacía era dibujar, ¿no? Una tortuguita que iba dibujando con reglas que tú le determinabas, usando las ideas de Lindenmeyer de ir hacia adelante, de rotar, etcétera, ir hacia atrás, tantos pasos, ¿no? De repente se veían como saltos, ¿no? Aparecía de repente, y que tiene que ver mucho con el lenguaje de Netlog. Para mí está muy cercano a mí, digamos, en el sentido de que yo cuando empecé a programar, cuando empecé a dejar de usar la computadora solo como una máquina de escribir en esteroides, fue porque mi padre me mostró Logo y me invitó, ¿no?, a aprender Logo, y digamos que todo lo que he podido aprender sobre computadoras se lo debo a ese primer paso en Logo, ¿no? Y entonces vamos a usar esa versión de Logo para Python, y con NetLogo va a ser muchísimo más fácil. Eso lo vemos en su momento, ¿no? Ahora vamos a, pues vámonos a la compu a ver qué tanto tiempo nos tardamos haciendo un triángulo de Sierpinski en Python. Vámonos a la compu. Ok. Bien, entonces, principio hay que instalar una biblioteca llamada Turtle. Eso lo pueden hacer con pip install turtle, ¿no? O conda install turtle, ya depende de la modalidad que tengan ustedes para manejar sus bibliotecas y sus paquetes. Pero bueno, entonces vamos a importar Turtle. Import Turtle. Aquí vamos a definir una función que se va a llamar draw triangle. Y vamos a ponerle los puntos, vamos a ponerle el color y vamos a ponerle quién lo va a hacer, ¿no? Entonces, mi tortuga. Ok. Entonces, mi tortuga, ¿qué va a hacer? Mi tortuga
va a ir para arriba. Un paso. Ah, perdón. Hay que decirle a mi tortuga que lo que vamos a dibujar lo haga con colores. Con el color que le digamos, ¿no? Entonces, que vaya para arriba. Luego mi tortuga se va a ir a los puntos que pongamos en el arreglo de puntos, el 0, 0. Y la segunda coordenada va a ser la de la primera renglón, segunda parte, ¿no? Entonces vamos a tener tres puntos en nuestras coordenadas, con sus dos componentes, ¿no? Y luego de ahí se va a bajar mi tortuga, punto down, luego otra vez mi tortuga, punto begin, fill, y ahora que vaya a los siguientes puntos. Puntos, la coordenada primera y la coordenada segunda, ¿no? Y esto para 1, 2 y que regrese a la primera, ¿no? Entonces, esta es la tercer coordenada y luego que regrese a la primera para que recorra todo, y esa va a ser nuestra función para dibujar un triangulito. Luego vamos a hacer otra función para que obtenga el punto medio y sepa dónde empezar a dibujar el triangulito. Get M, ¿no? De punto medio. Luego get PM. De dos puntos, ¿no? P1 y P2. Y que nos regrese P1, primera componente. Más la primera componente del otro, entre 2, y le sumamos la otra componente, ¿no? Ya tenemos nuestra función para tener el punto medio. Y ahora vamos a definir nuestras reglas para el Sierpinski. Sierpinski de los puntos del grado. Y con mi tortuga. ¿No? Vamos a crear una tortuga que haga estas cosas, ¿no? Vamos a definir un mapa de colores. Con una lista que tenga azul, que tenga rojo. Y lo que queremos hacer es que en cada nivel donde vaya dibujando los triangulitos lo haga con un color distinto, ¿no? Yo creo que con tres colores es suficiente y luego que los empiece a repetir. O bueno,
podríamos seguir. White, por ejemplo. White. Yellow. No sé, púrpura. O violeta, mejor. Y el último que sea anaranjado. Luego vamos a dibujar un triángulo, ¿no? Entonces vamos a usar el draw triángulo. ¿De quién? De los mismos puntos. Color map. Lado. Y mi tortuga. ¿No? Ahora, si el grado es más grande que cero, si el grado es positivo, ¿qué vamos a hacer? Sierpinski. Lo vamos a iterar, ¿no? De points cero. Points uno. Bueno, de point 0. Ajá. Aquí pongámosle point 0 y luego vamos a obtener el punto medio. Get punto medio de points 1 y 2, 0 y 1. Y de 0 y 2. Get punto medio de puntos y aquí vamos a ponerle 0 y 2. Ok. Te pongámoslo abajo para que no se nos pierda mucho. 0 y 2. Ajá. Y con eso ya tenemos nuestros puntos, ¿no? Y entonces tenemos los puntos. ¿Qué nos hace falta? El grado y la tortuga, ¿no? Entonces vamos a ponerle que es con el grado 1 y mi tortuga, ¿no? Luego esto mismo, pero para los puntos 0, 1 y 2, ¿no? Entonces, ajá. Aquí Sierpinski, pero desde el 1. Entonces tenemos el punto medio del 1 al 0, ya está, y del 1 al 2. Igual grado 1 y tortuga. Luego acá, desde el 2, y tengo del 2 al 1 y del 0 al 2, ¿no? Del grado 1, mi tortuga. Ok, y creo que ya son todas las funciones que necesitamos.
Entonces ahora pongamos, ¿quién es mi tortuga? Pues va a ser una tortuga, ¿no? Mi tortuga es igual a una tortuga, punto tortuga. Vamos a ponerle mi ventana. Es igual a turtle.screen. Screen con mayúscula. Y esta tortuga, esta instancia de una tortuga también es con mayúscula. Mis puntos. Puntos. Es igual a... vamos a ponerlos en menos 100, coma menos 50, 0, 100 y 100 menos 50. Ahí tenemos nuestro triangulito principal ya determinado. Y vamos a aplicar Sierpinski. De puntos. Grado 3. Mi tortuga. Y a ver qué pasa. Entonces ya tenemos un primer error. Lo que hizo nada más fue dibujar un triangulito. A ver, déjenme ver si podemos verlo. Ahí está. A ver. A ver, ahí está. Pues déjeme volverlo a correr. Voy a cerrar la ventanita. A ver si no me abre otra cosa. A ver, vamos a ponerle aquí. Creo que el problema es que no estamos cerrando la ventanita. No, a ver. A ver, vamos a ponerle aquí mi ventana. Punto exit on click. No la está cerrando. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. A ver, metamos esto en una función. Por ejemplo, una de esas tipo main, ¿no? Main. Y esto acá. Y ahora vamos a llamar al main. No, sigue teniendo mi tortuga. Turtle. Ok, a ver, ¿qué es lo que está mal acá? Thank you.
esto. No lo podemos cerrar. A ver si trato de matarla. Espero que no haga cosas raras. A ver, voy a tratar de correr el main de nuevo. Oh, sí, hizo cosas raras. A ver. Ok, tengo que correr todo otra vez. Importo turtle. Dibujo. El main. Y ahí está. Pero solo me hace un triangulito, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo le hacemos para que dibuje un montón? Tendríamos que meterlo en un for, ¿no? Ok. No, otra vez falló el cierre. Ahora lo voy a volver a matar. Está y me va a reiniciar el Júpiter, pero bueno, no importa. Ahí está. Entonces, ¿cómo le hacemos? Ok, ya. Se detiene en la primera iteración porque justamente esto no es un par, ¿no? Era únicamente un flotante. Entonces, ahora sí vamos a darle. Y en lugar de dos niveles, vamos a hacer seis niveles para que se vea más o menos lo que queremos hacer, ¿no? Entonces vamos a correr el main. Espero que funcione. Ahí está. Ahí está. Lo que sí, no nos los está pintando, pero ahí está, no nos los está iluminando, ¿no? Pero ahí está dibujándonos todos los niveles del triángulo de Sierpinski. Hasta voy a hacer un poquito más grande para que se alcance a distinguir, aunque ya no me vea yo. Yo en este caso no soy importante, sino estas gráficas tan bonitas que estamos logrando hacer con Python. Entonces, con esto podríamos detenernos. Esperemos a que termine. Acá sí termina. Estos son seis niveles. No los tres que teníamos, sino seis. Ya está por terminar. Ahí está. Ahí está un poco más grande. Y ahí tenemos nuestro triángulo de Sierpinski utilizando un sistema de Lindenmayer en Python con la biblioteca Turtles. Y el próximo reto es hacerlo con NetLogo. Va a ser bastante más sencillo, pero ahí está nuestro triángulo de Sierpinski en Python, ¿no? Entonces, pues por hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.